Saludos, mi gente, sean muy bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión quiero contarles que me encuentro en un lugar muy bonito, que sus alrededores son muy bonitos, un clima muy perfecto, y es nada más y nada menos que en La Palma, Chalatenango. Me encuentro en el parque, justamente aquí en la canchita que cuenta el parque en La Palma. La verdad, una cancha muy bonita, como pueden observar, miren, a mis espaldas, un lugar muy bonito. Así que los invito a quedarse a este video porque va a estar muy bonito. Bueno, miren, esta es la iglesia de aquí de La Palma. Esta es la entrada de la iglesia aquí en La Palma, en Chalatenango. Miren qué preciosa iglesia, bien bonita por fuera y por dentro, muy bonita. Miren el área aquí, la entrada de la iglesia, bien adornada. La verdad, hay muchos árboles, mucha naturaleza, está bien bonito aquí. Nunca me había detenido a grabar esta parte de aquí de la iglesia, pero miren, súper genial. Vamos a seguir caminando a ver qué podemos ver de este bonito parque aquí en La Palma, señor. Bueno, mira, aquí está un área de juegos para los niños, para los pequeños. Un área muy bonita. Mira, aquí se puede venir a recrear un ratito. Trae a sus niños y se van a venir a divertir aquí un rato. Miren qué bonito están los juegos, ¿eh? Bien bonito. Esta es la área para los pequeños. Hoy tuvimos la oportunidad de haber venido aquí al parque de La Palma. Ahí están los niños jugando. Este es el área del parque para los niños. Así que vamos a continuar caminando. Vamos a seguir viendo qué encontramos, a seguir explorando este bonito parque aquí en La Palma. Vamos a ir al área de aquí de la canchita, un área muy bonita. Miren, no, hombre, aquí está bien bonito. Es original este parque. Aquí se puede venir uno a por las tardes a echarse un partido de fútbol con los amigos, qué sé yo, para pasarla bien, divertirse. Miren qué bonita. Bien original este parque aquí en La Palma, bien céntrico. Miren, con los arbolitos, la naturaleza, bien genial. Bueno, vamos a seguir caminando aquí, vamos a seguir viendo, conociendo este bonito parque aquí en La Palma, Chalatenango. La verdad, quizás ahorita todavía no lo han adornado con sus luces, pero ya se acerca la fecha buena. Hola. Ven otra vez, sí, muchas gracias. Vamos a seguir aquí grabando las bonitas imágenes
de nuestro bonito parque aquí en La Palma, Chalatenango. Miren, la verdad se encuentra muy limpio aquí el área de la alcaldía. No, hombre, se maneja un buen parque muy limpio. Mira, ahí está el trabajador de limpieza dejando bien bonito esta área aquí en Chalatenango de La Palma, este parque, para que no haya basura. Eso es muy importante aquí, un parque limpio, la gente le gusta más el ambiente, y pues eso es lo bonito. Miren qué bonitas imágenes podemos observar de este bonito parque aquí en La Palma. Se puede observar que es demasiado tranquilo, demasiado, muy tranquilo este lugar. Como pueden ver, está muy bonito aquí. Miren, ahí se encuentra una farmacia, allá se encuentra otra farmacia, hay unas comerciales a sus alrededores, está bien bonito. Vamos a seguir explorando este bonito parque aquí en La Palma. La verdad, como les explicaba, estoy muy encantado de cómo se encuentra este bonito parque. Aquí están las letras. Letras que dicen La Palma, mire qué bonito. Aquí la gente se mira que es bien amable. Buenas. Súper bonito aquí. Está encantada, buena experiencia la que uno se viene aquí a dar en este bonito parque. Vamos a seguir viendo aquí el área verde aquí del parque. Buena. El área verde aquí del parque de La Palma, miren. Qué bonito. La grama está bien cuidadita. Aquí. No, hombre, está chulada de parque, miren. Qué belleza de vista, miren aquí. Vamos a seguir. Vamos a continuar explorando, mi gente. Así que quédense a este video. Quédense a ver este bonito parque aquí. Conocerlo aquí en La Palma. Miren, esta dice La Palma, Cuna de la Paz. Aquí dice que fue la sede del primer diálogo por la paz, que la fecha fue el 15/10/1984. Mire qué dato interesante. Es como una estatua que dejaron aquí para los acuerdos del diálogo, de los acuerdos de paz aquí en La Palma. Dato bien interesante. Mira, vamos a ir a caminar aquí por este otro sector aquí del lado de la grada de la cancha, para seguir viendo estas bonitas imágenes. Lo bonito que aquí también está a la par la iglesia. Miren, se encuentra la iglesia de La Palma. Miren qué estupendo, mira. No, hombre, una chulada, miren. Chulada de parque que cuenta este bonito municipio de La Palma, miren. Qué hermoso, No, hombre, contarles que aquí es un lugar bien tranquilo. La verdad, yo andaba dando vueltas aquí, caminando. La gente es bien amable, bien tranquila. Un lugar muy sano. También comentarles el clima. El clima es bien excelente, bien fresquito, bien helado. Es como que estuviéramos en otro país. Así se siente el clima, bien original. Y pues, miren qué belleza, Continuemos, mi gente. Bueno, miren, por ahí se encuentra ese bonito sitio donde ustedes pueden venir a sentar la tarde, la noche, a la hora que usted quiera. Miren, puede venir aquí a deleitarse en este bonito parque, a distraerse. Miren, ahí está ese bonito kiosco. Está bien fascinante, bien bonito aquí, la verdad. O sea, la pasaría de lo mejor, bonito clima. Miren, ahí está Figuray, como siempre. Donde quiera que usted ande, siempre se encuentra un perrito. Eso lo típico aquí de El Salvador. Bien bonito.
Ah, mira, un dato muy interesante de este municipio de La Palma, que aquí es un lugar, la vez pasada entré a ese lugar de las artesanías. Este es un lugar muy famoso en donde aquí crean las artesanías, tienen puestos, emprendedores en donde aquí crean sus propias artesanías y las venden, ¿verdad? Para que aquí la gente, cualquier interesado que viene de otros países, puede llevar recuerdos bien bonitos. Y la verdad, pues es algo muy bonito, porque para los emprendedores, pues eso es lo bueno, apoyarlos y pues incentivarlos, ¿verdad? A que las cositas que ellos hacen, estas artesanías, son muy, muy, muy bonitas, como para recuerdo, y pues que la gente las consuma. Eso es un dato muy interesante aquí. Creo que hay un señor que fundó eso de las artesanías, Fernando Yo, creo que se llama, aquí en La Palma. Si estoy equivocado, pues coméntenme ahí. Y pues es muy bonito, la verdad.